Pues parece que hemos llegado a Libertalia. Join me in paradise. ¿Esa es tu idea de tener palabras? Años, décadas incluso. ¿Cómo ellos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Esa, mira esto. Una forja de herrero. Sí, y esto es una espada. ¿Me lo puedo llevar? Fabricaban alfanjes. Bueno, alfanjes. ¿No te lo llevas? Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. Un poco lamentable. ¿Tío, si está niebla? Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. A ver, artículo 5. Aquel que deserte de Libertalia en la batalla tendrá la muerte por castigo. ¿Seguirían realmente esas reglas estos esclavistas, ladrones y asesinos? Sí, ¿no? Dentro de su anarquía, pues tenía unas reglas. Me parece muy bien. Entiendo que esas reglas respetaban al menos la amplia mayoría, si consigo hablar. Los barcos piratas tenían reglas propias. Vale, he confirmado que esto es Libertalia, vaya, lo ponía ahí. ¿Aquí hay alguien? Huesos de caballo. Aún siguen atados. Se los quiere. ¿Pero por qué? No sé. Quizás se fueran apresuradamente. Pues no los llegaron. Huele a chamusquina. A ver. Why did they abandon their horses? ¿Qué abandonaron? ¿Sus caballos? Pues no lo sabemos. ¿Hay que subir? ¿No puedo subir desde aquí a aquí? Baja. Ponte aquí y entra. Que quiero hablar con Samuel. Explícate. Bueno, ya sabes, todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear con tesoros malditos, pero tras oír todas tus historias... La respuesta más sencilla suele ser la correcta. Suele. Suele. Pero es una realidad que hay tesoros malditos. Que se lo digan a Nathan. ¿Esto qué es? Mira, ¿qué es eso? Tampoco dicen nada Nate ni Samuel. Toca seguir. Cerradas, ¿cómo? ¿Aquí hay algo? Parece que por aquí hay una senda. Sí, pero también parece que no se puede pasar. Estamos en el mismo punto de antes. Por ahí parece que hay una senda, pero... no puedo entrar por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que subir por algún lado. Esto hemos quedado en que no. No sé. No sé, tío, ¿por dónde hay que ir? Aquí es donde... las espadas estas, ¿no? ¿Cómo los llaman? ¿Forges? ¿Algo así?
Estoy aquí. ¿Y desde aquí qué? Hay que buscar una forma de continuar, pero no sé cuál es esa forma de continuar. No sé por dónde es esa forma de continuar. ¿No? Sube por aquí. A ver. ¿Y desde aquí qué? Y aquí hay una ventana abierta. Puedo entrar por aquí y qué pasa aquí. No puedo incluso ir por aquí arriba. Es por aquí, igual es por aquí, no sé. Hola, Naughty Dog, es por aquí porque me estoy perdiendo. Puedo hablar con Samuel. A ver, a ver. No es una mala vista. Salud. Sí, salud. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Quiénes? ¿Los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno, un problema menos. ¿Encuentras un refugio? Te pillas una cogorza. Hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ivory cada día. ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho pago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Solo estás envidioso. Vale. Siempre lo estuviste. No, pero ¿cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado vidas normales? Normales. Con gente reunida a la mesa en acción de gracias, pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No, no, gracias. No es lo mío. Me gustan mis cartas. Sí, eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí. He estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel. Bueno. La jarra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. Muy bien, podemos seguir. Si es que encuentro por dónde. Si encuentro por dónde, podremos seguir. A ver. ¿Esto a dónde nos lleva? No sé a dónde nos lleva. Pero algún sitio nos tiene que llevar, ¿no? Digo yo. Igual no nos lleva a ningún lado, ¿eh? ¿Podría llegar aquí saltando? Creo que sí. Tiene toda la pinta de que sí. Esto es una botella vacía, ¿no? Una botella de alcohol vacía. Es que no sé por dónde es, tío. Que aquí estaba al principio, ¿no? Aquí he estado ya al principio. A ver, hemos visto la senda. Será por la senda esa, ¿no? Es que no hay más caminos que ese. Volvamos a la senda, por favor. La senda que estaba aquí.
Me dices que hay una senda aquí. Pues para llegar a esa senda tendré que pasar por arriba o algo. O por la puerta. No hemos encontrado ninguna llave ni nada que abra la puerta. Ni ningún mecanismo aquí que hacer, ni... No, no, aquí no hay... Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, hay que ir... Hay que pasar por alguna zona, escalando. No sé por dónde. Aquí me subo, ya, ¿y qué? Ya, ¿y qué? Hay un boquete ahí en ese tejado. Pues está el tejado este de aquí. No me jodas que por aquí hay un camino y yo no he visto. Pues sí, había un camino aquí y yo no lo había visto. Increíble. No había visto yo este camino en ningún momento. Pues me parece muy bien. Me preguntaba cuándo aparecerás. Apunta, apunta. ¿Qué no está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? No, no que yo sepa. ¿Podrían ser invasores? Porque seguro que esa gente tenía enemigos de sobra. Sí, tiene razón. Es un nuevo símbolo. Quizá lo del loro tenga algo de verdad. ¿Qué es este símbolo? No sé qué es este símbolo. ¡Ojo! Me haría una foto de esta guisa ahora mismo. Si tuviera una cámara, claro. Bueno, puedo dibujarte en mi diario. ¿Verdad? Ya. Nate dibuja bien, ¿eh? Bonitos dibujos, Nate. Es bueno, es bueno. Vale. Es increíble y tal, pero ¿cómo vamos a llegar a ese edificio grande con la torre? Hasta una utopía pirata necesita un sitio para encerrar a los malos. He encontrado esto que... bueno, eso es una tontería. Están las celdas abiertas. Pensaba que podía ser por ahí, pero no. Al menos no por ahí dentro. Oye, ¿no te subes aquí arriba? Entiendo que es porque no tiene dónde apoyarse. Es... entonces por aquí dentro. Por ahí dentro habrá que subir y desde arriba hacer algo. Mira, también había familias. Vamos a empezar de nuevo con la escalada, tío. Porque la escalada, sin saber a dónde voy, no me gusta nada. Por aquí. Encontrar aliado, esto es nuevo. Me están marcando caminos por aquí. Pensaba que eso estaba conectado a un otro edificio. De hecho, sí, diría que está conectado a un otro edificio, pero esto tiene salida. Por aquí sí hay salida. Por aquí, sígueme. Estoy. Aquí en Libertalia estoy perdidísimo, eh. No sé qué me está pasando en Libertalia, pero estoy perdidísimo. Sam, ven aquí, esto parece prometedor. Por ahí no va a ser. Derecha, siempre en derecha. Parece alguna clase de escondrijo. Hombre, ellos mismos no se van a esconder, ¿no? Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí. Sí. Justo ahí está nuestra tesorería. Mira. ¿En qué andaban estos tipos? No sé. Aquí está el símbolo este también. No hay que saltar para subir las escaleras. Sí, sí hay que saltar. Pues si he saltado antes, no sé por qué ha saltado en vez de subirse. En fin. Uy, esta está toda... El ángel caído, ¿eh? Por ahí podremos ir. Hay que bajar. Veo luz ahí abajo. ¿Y ahora qué? Hostia.
Me están poniendo la arma. He encontrado más de la colonia. Me han puesto la arma, Malo, mercenarios aquí. Joder, tío. Mirad la cantidad de mercenarios que hay. Qué poca falta hacía. ¿Qué te aparece a 6? Solo tener que apuntar. Lo de tener que apuntar para marcar a los enemigos no me parece buena idea, porque te tienes que asomar. Te expones bastante para marcarlos. Hacer así, Yo tenía bastante claro que lo iba a hacer así. Sí, sí, Sal, no sé dónde ibas antes. Sómate, sómate. Sí, me he encontrado. Sal, ¿te podrías cargar a este que está aquí, en medio? Gracias. Sabes que no lo harías. Vale. A ese le he metido dos ráfagas, Vale, vale, tranquilos. No le he dado. Pero bueno, pues se estaba apuntando para otro lado. A ver, máquina, crack. Está muy bien que esté blindado y eso, pero me acaba de reventar una bombona al lado y... Claro, igual estaría bien morirse, ¿sabes? Vamos a cambiar de arma, que ya me he quedado sin munición. Vale. Estaría bien que murieseis, Hombre, te has cargado uno. Qué bien. Voy a avanzar un poco más, tío. Hay uno ahí, Dale. Vale. Estoy avanzando también porque me estoy quedando sin munición. Vale. Te tengo. Vale, 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 vale. Hay uno aquí arriba. Sómate. No sé ni dónde me he tirado. Sómate, tío. Le he dado la cabeza, Un disparo. Sí, buen disparo, pero... Creo que no hay más. Vamos a recuperar, anda. Esos no eran los últimos. Los otros son tesoros. Conociendo a Rage, las dos cosas. Sí, seguro. Y lo que no buscan es desaparecer, No, eso no lo buscan. Para nada. Un poquito de munición. El Barok. Trae que esto puede ser muy útil. Vale, y ahora hay que encontrar el camino. Hay que encontrar el camino, pero aquí en Libertalia estoy que no encuentro nada, tío. Será por aquí, ¿no? Será...
Iba a decir, ¿será por aquí? Pues no lo tengo tan claro. ¿Saben ese camino? ¿Qué me está pasando aquí que no veo nada? Parece que la continuación es esa, pero... Consejo. Ahí arriba. ¿Cómo subo? Tío, estoy de verdad. Estoy de verdad, es que no sé, tío. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Ah, ¿qué hay más? Sí, aquí estoy. Esto va a ser la caña. ¿Alguno más? Tío, sí. Vale. Casi muero. Sí, casi muero. Pero he aguantado. Eso es una escopeta semiautomática, creo. Asómate. Tiene que haber más. ¿Ves alguno más? ¿O está despejado? ¿Estás bien? Vale. He dejado francotirador ahí porque el francotirador te vale un rato. Te vale un rato, pero... Pero no más, es que si tienes 6 tiros, te dura 6 tiros. Con 15 balas tampoco voy a hacer mucho, pero bueno. Si las aprovecho bien, puedo matarlo todo un tiro en la cabeza. Son 15 enemigos. Eso sí, si no doy a la cabeza, no me va a dar una mierda. Hay que ir por aquí. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no. No. Vale. Ya voy. Me han vuelto a poner el arma. Sí, hay más amigos. Más amigos que me sobran, tío. Es que con un tiroteo ya me es suficiente, tío. No me metas dos tiroteos más porque no lo veo. ¿Hay alguno más por aquí? Sí. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿se ha agarrado el pedazo inútil este? Eso es nuevo, eso de que se te agarre. No sé si había más. Pero yo me he cargado estos dos. Por ese lado al menos no parece que haya más. Por el otro estaba por ver. Supongo que alguno saldrá. Pues sí, eso, la verdad es que no sé qué ha pasado, no sé por qué se ha destruido la caja mágicamente. Sí. Otro día, contadme vuestra vida otro día. Ahí no me apetece. ¡Lo tengo! ¿De qué me ha salido la cara este tío? ¿De qué me ha salido la cara esta gente? Vamos a ver, que alguien me explique por qué mata a este tío y se rompe una caja. No, en serio, que alguien me explique. Vale, atentos, caballeros. A ver si dejamos esto. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Todo tranquilo, no ha pasado nada aquí. Nada.
Todo tranquilísimo. Vale. Al final voy a tener que hacerlo sigilo, Porque si no, vaya tela. Solo me venga a mí, ya lo veis. Que venga Sanda, absolutamente igual. Es que son muchísimos, Demasiados. Y uno ahí arriba. Este que estaba aquí, ¿qué? No sé si ponerme aquí y esperar a que venga y lo mato. Es que hay otro aquí también. Otro menos. Y munición, mira, la munición viene bien. ¿Este qué? ¿Lo podré matar? Sí, sí, escopeta ahí. No me ha dejado ni de moverme. Sí, sí, la escopeta ahí. Mal asunto, Han abatido a alguien aquí. Vale, han visto a ese. Buscad en cada resquicio. Han visto a ese. Mal. Problemas. Problemas sobre todo el de la escopeta es el problemático. El resto no. Ese que ha quedado ahí atrás. Si ha quedado ahí atrás, no sé si ahí atrás se va a quedar. Nada por aquí, ¿me oyes? ¡Tenemos otra baja! ¡Sabemos que estás ahí! ¿Puedo matarlo a este sigiloso? Sí, 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 sí. Uf. Vale, bien. Creo que es la primera vez que vamos a hacer un enfrentamiento en sigilo. Venga, a tu casa. Eras el último, ¿verdad? Sí, eras el último. Eso es. Sí. Sí, mejor que no vamos. Mejor vámonos de aquí ya. Y a ver, ¿por dónde? Porque con tanto enemigo y tanta mierda. Es por aquí, a la izquierda. Sí. Dale, Sam. A tu ritmo, A tu ritmo, Tú déjate quieto si quieres. No pasa nada. Venga, hasta aquí, ayúdame a subir. Sam, tú tu ritmo, No hay prisa, no hay ningún problema. Nada. Muy bien. Es una bajada larga. Sí, ya lo veo. Ahí está. Y nos vamos. Sin caerte, si puede ser, Cuidado con el primer paso. Qué chungo. Sí. ¿Y aquí dentro por qué? Aquí dentro para nada, ¿no? No, pues espérate, pues aquí dentro sí hay algo. O tengo que seguir subiendo. ¿No? Sam, ¿qué hay que hacer?
Muy bien. Vale, ¿no? No había visto las escaleras. Si Sam estaba ahí fuera esperando, pues... Está rota por el medio. Habrá que conformarse. Sigue. Sí, sigue, claro. Pero estaba ahí parado y no sabía yo si estaba yendo bien o no. ¿Qué tal vas por ahí? Menudas vistas. Ya casi estamos. Sí, ya casi estamos. ¿Y ahora desde aquí? Ah, está bien que me pongas el gancho ahora. No podías haber puesto hace un momento. Que me he asomado y no estaba viendo absolutamente nada ahí. Ahí estamos. Entramos, ¿no? Mientras no me pongan el arma, quiere decir que vamos limpios. Confía en mí y sígueme. Hombre, hemos tenido tres enfrentamientos ahora, no creo que tengamos ya mercenarios hasta dentro de un rato. ¿Qué va a pasar? Sigamos aquí con el super parkour. Y... a ver. Anda, mira, una moto. Y eso es un cerdo, ¿no? Parece un cerdo. No, no, por aquí, por lo que veo. No. Es por aquí. Dale. ¿Hay que hacer todo esto entonces? Sí, algo así. Anda, mira. Parece que se podía ir por arriba. ¿Es el barrio alto desde el mar? Sí, es el barrio alto. Probablemente. ¿Y Vitalia tendría un comité de urbanismo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú lo has dicho, ¿quién sabe? ¿Y esa silla? Aquí arriba nada. ¿Qué? ¿No hay que subir al armario? No, no hay que subir al armario. Vale, hay que ir por el otro lado, pues. Porque por ahí arriba no parece que haya nada. Por aquí tampoco se puede subir. No, hay un tesoro aquí, pero no se puede subir. Los montones de dinero. Dinero no puede comprar el estilo. No. Es por aquí. ¿Verdad? Sí, verdad. ¿Verdad? Porque no hay más camino, vaya. Tiene que ser por aquí 100%. Baja. Baja. Y veamos a dónde llegamos, tío. Estábamos en busca de esa torre de vigilancia. Anda, mira. Debe ser por aquí. Aquí atacaron a estos piratas, ¿eh? Dios. Cañones, barricadas improvisadas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que les atacaron. Es una pregunta retórica. La cosa es, ¿quién peleó con él? ¿Y por qué? Pues... eso no lo sabemos. A ver, los que pelearon de este bando evidentemente son los piratas que estaban aquí. En Libertalia. Algunos de esos cuerpos van más elegantes. Parecen soldados. Parece que fueron colonos contra soldados. ¿Y si lo de arriba es la tesorería? Parece que alguien intentaba llevarse un poco. Sí, esperemos que no. Eso es. Pues sí, pues... eran colonos, eran pues... quizá otros piratas. Esto es impresionante. ¿Una palanca? Lo que hace el dinero, ¿eh? Las maravillas que permite hacer. Está vacío. Claro que sí.
¿Ha sido Rafe? No. Nadie ha tocado nada aquí en cientos de años. Cierto. Bueno. ¿Buscamos pistas? Sí, busquemos pistas. Pero sola no estás, porque yo te enamoré.